detectado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda Alex Bachman para el reporte solar sísmico y volcánico. Hoy es 16 de septiembre, en este mes patrio y también un mes sísmico. Sabemos que para México el riesgo a los terremotos es un tema nacional, es un tema que nos atañe a todos. Y más en este mes porque sabemos que estamos a unos días de otro 19 de septiembre. Septiembre, ojalá no nos tiemble. Me encuentro ahorita en Acapulco, Guerrero, aquí en la brecha de Guerrero, donde podemos ver que aquí subduce la placa de Cocos debajo de nosotros hasta 60 kilómetros para después entrar de manera plana hasta llegar a la zona de, ahora sí que de reflexión le llamo yo, porque está la zona de flexión donde se flexiona, se hace plana y luego de repente se reflexiona hacia el manto, que es donde vimos el 19S, el 2017, y luego un patrón sísmico repetitivo cada 19 de septiembre, que ahora ya no es casualidad, ya no se ve que fue en el 85, luego en el 2017 se pensaba que era una casualidad, y luego tan solo unos años después, 5 años después, en 2022, tuvimos otro gran terremoto, el que acaba de ser en Michoacán, a 7.7, bueno, de hecho fueron múltiples 7 al mismo tiempo, que se llaman terremotos de espejo. Estoy aquí con Luis Vargas Peña, quien es uno de los líderes de preparación también antisísmica aquí en el grupo de Repsol Guerrero. Saludos a todos en Repsol Guerrero en Telegram, en donde nos encontramos. Luis, bienvenido. ¿Qué tal, Alex? Muchas gracias. Es una bendición tenerte aquí en este paraíso tropical. Sí, la verdad que sí. ¿Verdad? Platícanos, ¿tú eres de aquí, de Acapulco? Sí, yo nací aquí en Acapulco. Entonces, tú ya estás familiarizado con los terremotos, ¿no? Sí, ya es algo como que muy común y normal. Es una zona muy sísmica, esta zona. Muy sísmica. ¿Y tú te has preparado en consecuencia? Últimamente ya. Ya como que después de la información que tú nos has estado dando, sí hay que tomarle seriedad, sí. Nos preparamos en cuestión de, si viene algo fuerte, dónde tienes que situarte, en tu casa, en el trabajo, una mochila de emergencia, tomarle un poquito más seriedad, ¿no?, a eso, y sí, no a la ligera. Claro, pues lo que me trajo aquí a Acapulco, a la brecha, principalmente es la preocupación seria que hay de que se está esperando un terremoto de muy gran tamaño ya. Este terremoto que estamos esperando aquí en la brecha de Guerrero, que es una extensión que abarca desde, algunos dicen desde Zihuatanejo hasta Acapulco, otros dicen desde Papanoa o Petatlán hasta Acapulco. Lo cierto es de que se está esperando un terremoto de grandísimos tamaños, pero los especialistas del Servicio Sismológico Nacional, Víctor Cruz Atienza, Carlos Valdés, han incluso remarcado el hecho de que se están esperando en realidad no un megaterremoto en Acapulco, sino 2 terremotos de 8. En dado caso, podrían ser simultáneos en espacio de horas o días para que se libere toda la energía que se ha venido acumulando en la subducción de la placa. Un 8, a diferencia de un 7, que tú ya viviste un 7. Un 7, bueno. El 7 de septiembre de 2021, ¿verdad? 7, 7, 7 y más, que el mes de septiembre es 7.
Exacto. Entonces, como que... Tú viviste ese 7, ¿cómo lo sentiste? Bueno, la verdad, ese día estaba en el gimnasio, un amigo me invitó a su gimnasio y dijo, ah, me gustó, voy a pagar la mensualidad de aquí. Y eran ya como las 7, 8 de la noche, más o menos en ese horario. Media hora antes había temblado, como de 4, 8, más o menos, 5. Había un precursor. Sí, entonces después de ese sismo, media hora, 40 minutos después, fue que se vino, estábamos en el gimnasio, se dio el sacudidón y luego se fue la luz en todos lados. Entonces fue un caos porque la gente quiso salir y chocaban contra barras, contra personas y pues bueno, ya la gente no se lo esperaba obviamente, pues la gente está cada quien en su burbuja, en sus vidas y no esperan que pase algo así aquí. O yo creo que a algunas personas se les hace como que tiemble esa magnitud, algo muy raro, pero la verdad, pues viendo las estadísticas de los sismos en el transcurso del siglo XX, pues es algo muy normal que se ve aquí. Ahora, cuando hablamos de del siglo XX, incluso del siglo XIX, tenemos terremotos de magnitud 8, 8.3, 8.4. Aquí en Guerrero tenemos el registro sismológico nacional, nada más nos da acceso al catálogo de 1900 para acá. Pero al hacer la investigación me percaté que el 7 de abril del 1845, cuando tus tatarabuelos probablemente estaban aquí, hubo un 8.0, luego un 8.4, esto es en Guerrero, en todo lo que es, no la brecha, sino el estrecho del estado de Guerrero. Estos son terremotos hacia Iguala, pueden ser terremotos hacia el otro lado de la costa, hacia Ometepec, ¿no? Toda esa región, San Marcos, no necesariamente en la brecha, ¿no? Hay que aclarar porque luego la gente se asusta y dice, ¿todo eso en la brecha? No, ¿ok? El 24 de enero de 1899, un 8.4 en Guerrero. Y luego un 8.3 el 14 de abril de 1907. Este fue cuatro años antes del terremoto de 1911, que es el famoso terremoto de la brecha de Guerrero. Pero antes de ese terremoto, que fue el 16 de diciembre de 1911, con magnitud 7.6, ¿sí?, tuvimos todavía dos terremotos importantes. En 1908, el 26 de marzo, hubo un 8.1. Y luego el 30 de julio de 1909 hubo un 7.5. Ese terremoto estuvo acompañado de una alineación planetaria importante. Ahora, vámonos a la brecha de Guerrero, el terremoto famoso de la brecha, de que tanto nos están advirtiendo que ya viene, que es inminente, que en cualquier momento vamos a tener este movimiento o serie de movimientos, porque ahora lo que están dándose cuenta es de que se podría venir no nada más el tramo de la brecha de Guerrero, sino la brecha de Oaxaca, le llaman ya, que es otra extensión de kilómetros adicionales en esta dirección de la costa, más allá de Acapulco, y todo ese sector de más de 310 kilómetros se pudiera mover en un solo bloque, digamos. ¿Como hacia Pinotepa o algo así? No, se saldría la placa, la energía acumulada debajo de la placa se saldría de golpe, provocando un tsunami o oleaje muy, muy fuerte, desde luego. El desplazamiento del agua, son trillones de toneladas de agua, que crearía el efecto de tsunami tanto para el Océano Pacífico como también para las zonas costeras, dependiendo de cómo se mueva la roca durante el evento, ¿no? Ahora, este evento de 1911, no hubo otro evento ya en la brecha de Guerrero desde entonces. Por eso, cuando vimos el terremoto del 7 de septiembre de 2021, todo el mundo brincó y dijo, ya hubo un terremoto en la brecha de Guerrero. Y llegaron las autoridades después, horas después, dijeron, hey, fue en los linderos de la brecha de Guerrero. Sí. Entonces, yo pensé también que había sido en la brecha. Y cuando vi que no era ahí, dije, no, si ese estuvo así, que no fue en la brecha, pues ¿cómo va a estar de la brecha? Entonces, la brecha, la gente cree que la brecha es qué, ¿no? No, la brecha es un espacio en una zona donde no tiembla comúnmente, pero como se acumula demasiada energía, tarde o temprano va a reventar esa zona con mucha violencia sísmica, ¿sí? Entonces,
Acapulco se encuentra a 300 kilómetros nada más de la Ciudad de México. Manejas a gusto en Autopista del Sol, si es que no hay bloqueos, ¿no? Que son muy comunes. Y llegas en unas que 3, 4 horas a la Ciudad de México, ¿no? Más o menos. Más o menos, dependiendo de qué velocidad vayas. Exacto. Ahora, el movimiento del terremoto, suponiendo un 8, llegaría en 42 segundos a la Ciudad de México. La alerta sísmica les daría muy pocos segundos en realidad a la población a prepararse. Aquí no tendrían segundos para prepararse, ¿no? Y el terremoto sería tan violento que si tú sentiste el 7, ¿verdad? Sí, claro, sí. Y fue feo. Sí. Pero imagínate, un 8 es 100 veces peor. Es algo que tiene que saber, ¿no? La gente, ¿no? Las personas, que creo que es básico en la geofísica, pero pues hay que tener en cuenta que de un 7 a un 8 no es poca diferencia, sí es claro. Mucha la diferencia de energía que se sí, libera. Estamos hablando de 100 veces más fuerte, estamos hablando en una escala logarítmica, y esa escala logarítmica nos dice que la sacudida va a ser 100 veces más violento y el terremoto duraría 3 minutos. Violento. Esa es otra, ¿no? Que estamos acostumbrados a sismos de segundos, pero sí he visto, tanto en videos como información que ha subido, que casualmente esos sismos grandes, mínimo 2 minutos, minuto y medio, 2 minutos y medio, no, es demasiada la energía que se libera. ¿Sí? Habrá algo que me llamó la atención en el Registro Sismológico Nacional, en el catálogo, echando a correr el modelo de 1900, que es el número 19, ¿verdad? 1900 es 19, para acá, solo ha habido en lo que viene siendo Guerrero 18 terremotos de magnitud 7 o mayor. El que vendría sería el terremoto número 19. Ese es un dato muy curioso que no sabía. ¡Wow! De magnitud 7 o mayor. Ahora en la mañana eché los números porque estamos viendo muchas anomalías sísmicas. Hemos estado documentando, tú lo sabes, ahí en Repsol Guerrero, desde nubes iridiscentes, sí. Un halo solar que se nos acaba de poner el 12 de septiembre. Tenemos un comportamiento inusual en los animales, en las noches. Están saliendo ahora las hormigas por las casas, comportándose como si estuvieran distraídas o desorientadas. Igual las aves, que normalmente aves diurnas, se meten a casas a chocar contra vidrios. No es normal, ¿o sí? No. ¿Tú has vivido alguna... ¿Alguna experiencia de ver señales previas a un terremoto? Sí, dos. ¿Señales precursoras? ¿Cómo cuáles? En cuanto a en los animales, sí. Se refiere, hormigas, muchas hormigas, y de repente sí, muchos insectos, ¿no? De repente hay mucha actividad en los insectos, y por ejemplo, mi esposa, sí. Gaby, me dijo saludos que... Saludos a Gaby Romero, saludos ahí. Ella me contó que una hora antes o unos minutos antes del terremoto, ella se encontraba en el sofá y tenemos un perrito que se llama Copo. ¿Cómo se llama? Copo. Copo. Por el color blanco, Copo. Ah, stay frosty. Y el Copo se acercó a Gaby temblando, temblando, como si tuviera muchísimo miedo, como que... Y ella dijo, Copo, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Y se acostó en su pecho y se sentía inseguro, se sentía como que, no sé, no es anormal esa conducta de mi perrito. Ahora, eso es muy interesante porque los animales, durante el terremoto, la onda P, que es la onda primaria, es diferente a la onda secundaria, que es la onda S, que se llama. Entonces, esa la perciben los animales antes y ellos ya están sintiendo el terremoto, pero en otra frecuencia. Sí. No con el movimiento físico de la zona, sino ellos perciben las ondas sísmicas de otra manera. También tiene que ver con manifestaciones geomagnéticas. Estamos viendo que aquí hay mucha actividad geomagnética en la zona. Tanto abajo de la placa, estamos viendo mucha electrificación en el cielo, una lluvia eléctrica muy intensa de rayos nube a nube, ¿verdad? Y también, obviamente, en la bahía, y hemos visto también en la bahía nubes sísmicas en forma de tornillo. El otro día logré filmar una, lo reporté, eso fue el 8 de septiembre,
dos horas después de los dos terremotos que cimbraron Puerto Vallarta, el 5.8 y 5.7, el 8 de septiembre pasado. Entonces, estamos teniendo muchas señales convergentes, tan solo en este mes de septiembre, ojalá no nos tiemble, pero pues todo parece ser que ya la brecha de Guerrero está a punto de dar a México otro grito de independencia. No porque se independice Guerrero y se salga al mar y se hunda, no se asusten, pero sí tenemos una llamada de atención muy grande para todos ustedes a que lo tomen muy en serio. Sí, no, la verdad que la tierra avisa. La tierra está avisando. Hay otro factor importante con lo de las hormigas y los animales que no nada más es los cambios geomagnéticos que hay en la tierra que las altera, también son los iones, y esa descarga de iones debido a la actividad geomagnética hace que también se comporten raro. Sí, claro. Entonces, los animales desorientados, las aves desorientadas de noche, y en especial se han hecho estudios muy formales de por qué las hormigas, cuando hay incluso sismos de 2.0, en la noche se salen. Entonces, puede ser que estamos teniendo actividad sísmica, microsísmica, constante, o hay un sismo lento. Ahora, los sismos lentos son sismos silenciosos, no los sentimos, pueden durar meses, pero es equivalente a un 7.0, un 8.0, y se está moviendo la placa lentamente otra vez y se vuelve a subducir, está tratando de desatascarse, digamos, debajo del continente. A eso es lo que las personas, como que aún no les queda claro eso, pero también me preguntan, oye, por ejemplo, porque yo veo tus videos, sí. De ahí he aprendido mucho y a algunos amigos les voy explicando, ¿no? Pero algunos piensan que se va liberando, pues se va liberando energía, ya no creo que vaya a temblar fuerte. Pero lo que he aprendido de las cuestiones astrofísicas, así como se libera, pues también la Tierra recibe energía. Entonces no sé si ahí... Se transfiere. Exacto. Pues es muy interesante lo que hablas de la transferencia de energía, porque sí, nos decían que el sol no puede provocar terremotos, ¿no? Me acusaron, me dijeron, ya sabemos la historia, ¿no? Adela Micha, saludos a ella, ¿sí? Ya sé que Adela, que también estás en Acapulco, cuando gustes, ¿eh? Pero aclarando, digo, la conexión, la correlación entre el evento espacial tormenta geomagnética que el 17 de septiembre mañana, bueno, hoy, ahorita en este momento, debemos empezar a tener una tormenta geomagnética G1 a G2 entre 6 y 9 de la noche, tiempo de Acapulco. Esto va a electrificar la placa. La conexión sol-ionósfera, que se ioniza la ionósfera, la atmósfera y el acoplamiento que ese proceso hace desde el cielo, desde el evento geomagnético, la tormenta geomagnética, por más que sea leve, electrifica la placa. Y se abre un circuito entre la zona y el terremoto. Todo eso puede ser un factor que determine el lugar de una futura ruptura o un epicentro. Por eso Exacto. Le llamamos electromotos. Casi todos los terremotos grandes tienen actividad precursora. Aquí ha estado temblando constantemente este mes de septiembre, teniendo sí. 4.4, un 4.6, ¿verdad? Que en algunas zonas no se sienten tanto como en otras. Yo creo que no sé si es por la magnitud o el tipo de roca o de tierra uh-huh. que está en Guerrero, que si se da en Coyuca, no sé, en Diamante no lo sienten, pero sí ha habido constantes, como un enjambre, le llamas tú, un enjambre sísmico. Es otra que me he dado cuenta de que antes de que se venga uno grande, sí. En la cuestión, no sé, de la tierra, hay un enjambre sísmico, hay un precursor y nada más falta que... no sé, venga algo de afuera y diga, pum, ya es hora de que se libere. Claro. Ahora, parte del proceso de lo que tú comentas, Diamante, para los que no saben, es al este de Acapulco rumbo al aeropuerto, sobre la costa, ¿no? Uh-huh. Esa zona, ya la visité, está totalmente al nivel del mar, ¿no? Sí, de hecho es una zona, no sé si es todo Diamante o muchas zonas de Diamante, es un lugar como pantanoso. Sí. No, los estatutos, creo se le dice así, sí. Arquitectónicamente hablando, no deberían de hacer construcciones ahí. Pero bueno, sabes que... Claro, pues tú sabes, ¿no? Pero son inversiones de alta plusvalía en Diamante, ya las he visto. Mucha inversión, mucho edificio, mucho hotel. Y está el Mayan Palace ahí, entre otros hoteles de... los que sí se van Vidanta, con... ¿verdad?
con el estatuto de lo arquitectónico, pues se dice, bueno, construyan, pero cuando venga algo de algún ciclón, huracán o lluvia, van a ver qué va a pasar. Y nos pasó con lo de Ingrid y Manuel. Sí. Todo diamante, se inundó. En la carretera principal, donde vas al aeropuerto, bueno, no se veía. Ahí van motos de agua. Carros BMW flotando en el campo de golf. Impresionante. Ahí me tocó ir allá para ayudar, ¿no?, a personas que llevaban ya como 2 días en los condominios y no podían salir. Y yo veía que había un helicóptero de la Marina, pasaba, pero pues nada más observaba, ¿no? Pero sí vi con qué facilidad se inunda esa zona. Dije, ah, no, entonces sí. Ahora, pongamos eso en un evento tsunamigénico, un terremoto o un doblete, como han dicho los especialistas, que se esperan 2 terremotos de 8. Sería el peor escenario para Diamante porque traería un tsunami. Nada más con que entre la masa oceánica 2-3 metros de altura sobre Diamante, es mucho peor que un huracán. Sí, la gente, bueno, también como que he visto que se imaginan, como ven las películas así de 2012, la ola y una todo. Ola de 30, no. Puede ser inclusive, como dices tú, de 2 o 5 metros, pero entra el mar, entra. Y pues bueno, yo no sé ahí cómo, si, no sé si Protección Civil o alguna dependencia del gobierno ya tiene avisado o lugares seguros para un tsunami. No lo he visto. No, que... eso sería una risa, porque sabemos que, perdón, ¿no?, pero con todo respeto a las autoridades, no han tomado en serio el riesgo mayor para la población de aquí. Faltan sirenas de tsunami, no hay una sirena, un sistema de alertamiento mecánico, me refiero, no electrónico, no que picas un botón y te avisa la aplicación sísmica que viene un terremoto, no. Yo estoy hablando que alguien en bomberos, en la policía local, pueda subir y mecánicamente mover una sirena de como son las de la Segunda Guerra Mundial y anunciar que viene tsunami. Es tan importante ese instrumento de aviso, ¿sí? Sí. Para poder salvar muchísimas vidas. Y el segundo factor, preparar a la gente con las rutas de evacuación. No hay. No. Ni una sola ruta de evacuación como en Chile. Un aplauso a los chilenos, porque de los países que más se han preparado después de vivir el 9.5, ¿no?, en mayo del 60 fue, 65 fue. Fue un terremoto 9.5, el más grande registrado. Digo, el país quedó devastado, pero lo cierto es que han aprendido a prepararse. Y una ruta de tsunami, es importante la ruta azul, que haya letreros, hay turismo en Acapulco, que viene todo el mundo. ¿Cómo en los hoteles no hay un aviso que yo llego al cuarto hotel y no dice, estás en una área sísmica de tsunami, etcétera? Debes saber qué hacer antes, durante y después de un evento. Claro. No han hecho eso y creo que están poniendo en riesgo no nomás el turismo, que aprecia mucho Acapulco por todo lo que ofrece, pero también a la población local, que todos estemos preparados, porque cuando realmente venga el evento, ahí sí va a ser digno de una película. Sí, sí, pero esperemos que sea una película donde hay héroes, donde hay una película donde la población se salvó la vida realmente y no sea una calamidad, una tragedia donde miles van a perder la vida porque no se hizo la preparación adecuada antes de tiempo. Yo creo que el tiempo es muy corto, ya estamos cada 100 años debe reventar la brecha de Guerrero en promedio. Cada 100 años. Ya estamos hablando de que en 2011 ya tenía que haber reventado la placa. No ha reventado, estamos en 2023. Y esto magnifica el evento. Entonces, o vamos a tener 4 terremotos de 7.8, o vamos a tener 2 terremotos de 8 en magnitud, o para los masoquistas, como dijo el doctor Carlos Valdés, el doctor Sismis, dijo él, o para los masoquistas un 8.6. Ya estamos hablando de cosas ya muy grandes, Luis. Esperemos en Dios que no suceda, de esas magnitudes se liberen parte, pero estamos hablando de terremotos de gran tamaño que sí impactarían. ¿De qué manera? Tú conoces la Diana aquí en Acapulco, obvio. Sí, claro. La Diana, ¿no? Pues es una zona muy lacustre. ¿Sí? Pues la Diana aquí y la Diana de la Ciudad de México se va a sentir igual el terremoto allá que aquí.
A pesar de la distancia, la zona lacustre es donde se va a sentir más intensamente. Creo que la única diferencia sería ahí el tiempo de segundos, ¿no? De que la Diana de Acapulco le va a marcar a la Diana de México, ¿sabes qué? Ahí va un... ahí va para que te prepares, ¿no? Y esperemos que aguante. Pero sí, hay que tomarle importancia, ¿no? Porque no son cosas extrañas. O, ¡ay, que tembló de 7 o de 8! No, pues vemos las estadísticas y son cosas que se han dado ya. Y hay que estar con precaución, sí, con precaución. Y estamos hablando de un terremoto que se va a sentir tan fuerte, ¿sí? Tan fuerte. Sí, sin duda. Que lo que es el fragmento de la brecha de Guerrero donde estamos son 250 kilómetros, más el otro fragmento de Oaxaca, ¿sí? Estamos hablando de otros 60 kilómetros más o menos, son 310. Aprox. ¿Sí? Aprox. Es algo que las estimaciones, de acuerdo a la UNAM, mencionan que la aceleración del suelo blando en la Ciudad de México, bajo ciertas condiciones, podrían ser mayores que la del terremoto que se vivió en 1985. ¿Cuánto? 2 a 3 veces peor que el terremoto del 85, los efectos para la Ciudad de México, el movimiento. Estamos hablando, si Michoacán estaba más lejos en el 85, aquel 19 de septiembre, murieron 50,000 personas. Ahora estamos hablando de, por la cercanía que tiene Acapulco. Exacto. Se puede esperar que se sienta 2 a 3 veces mayor, especialmente en edificios de más de 10 pisos. Entonces estamos hablando de un evento de 3 minutos. Entonces la gente es cuando va a decir, es que no se acaba, no termina, continúa, no frena el evento. Y es donde tenemos que, mientras más está temblando, las estructuras empiezan a verse más afectadas, ¿es correcto? Sí, sin duda. Bueno, he hablado con amigos que son arquitectos. Bueno, saludos a Juan Contreras, que él es arquitecto, es claro una sí. persona muy trabajadora, muy estudiada. Y me ha platicado, ¿no?, de que hay edificios en Acapulco, o muchos de los edificios están bien cimentados y más de antes con buen material, ¿no? Pero bueno, no hay que confiarnos tanto, porque también Acapulco, así como hay zonas duras o seguras, hay zonas de deslave, que son muy inseguras o blandas. Claro. Y que hay que también tener en cuenta esas zonas de, no sé, son zonas donde hay que tener mucha precaución, o alejarse de ahí, o irse a otro lugar, o... Pero bueno, veo aún a las personas como que no le toman seriedad, lo suficiente seriedad, pero sí, a la hora de la hora ya es cuando causa shock y no lo pueden creer, pero hay que aprovechar, ¿no?, el que ya está saliendo información al respecto, y es nuestra responsabilidad estar al tanto de ello al vivir en un lugar sísmico, ¿no? Hay un terremoto importante que fue el de Petatlán el 14 de marzo de 1979. No sé si ya estabas en este mundo todavía. No. Pero ya estabas predestinado a nacer, ¿no? Vamos a decirlo así. Fue de 7.6. Yo me acuerdo de ese terremoto, yo estaba chiquito. Fue el que tumbó la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Y ese terremoto de 7.6 fue muy importante porque fue muy cerca del epicentro de donde nosotros estamos esperando ya que truene la brecha de Guerrero. Y entre 1899 y 1911 hubo 4 terremotos de magnitud 7.5 y 7.8, como dijimos el día de hoy. Entonces ya el tiempo ya llegó. Sí, ya es como que, como dices tú, una bomba de tiempo, ¿no? Es una bomba de tiempo. Y no nada más lo decimos nosotros, o sea, el hecho de que nosotros vamos a ver un evento de magnitud colosal aquí, es como hablar de una crónica anunciada, ¿no? Ya un evento que sabemos que ya se va a dar, y si las personas no se preparan en consecuencia, pueden sufrir terribles estragos. Pudieran prepararse en consecuencia todavía, ¿sí? ¿Tú tienes una mochila de emergencia?
Sí, a partir de que empezó a hacer mención de ello, pues bueno, lo básico, ¿no? Documentos, agua, un silbato, pilas, una linterna. Perfecto. Hasta ahorita nada más eso, ¿no? Claro. Y lo he aprendido de ti. Como y algo también de cash, dinero. Ah, porque acuérdense, cuando se colapsan las ciudades por un desastre natural, no hay cajeros, no hay gasolina, no hay... No hay móviles. Ese es otro. Y el dinero es lo que mueve la comida, todo eso. Otro tema muy importante. ¿Qué va a pasar o qué hacer después de que se dé algo así? Yo, a mi parecer, en Acapulco, que ahorita de por sí en infraestructura estamos mal. Sí, ya vi que está muy mal la infraestructura de Acapulco. El drenaje. Bueno, va a ser un foco de infección. Hay que revisar tuberías de gas. Y pues bueno, va a ser ahí un pequeño caos Acapulco durante un rato, ¿no? Fíjate que hablé con una persona que trabaja en el gobierno federal. Me reconoció y lo saludé aquí en Acapulco. Y me dijo, Alex, fíjate que vinieron chinos a estudiar el efecto potencial del siguiente terremoto para Acapulco. Y dijo que lo que es la montaña de Acapulco, el cerro de Acapulco, se vendría completamente. Sí, es que hay zonas. O sea, la ciudad se podría venir al mar. Pues estamos hablando de un desastre enorme. Ahora, ¿cuánta gente transita durante un día, en un día normal en Acapulco? Uf. En las partes bajas me refiero, que es donde podría venirse un terremoto. Porque tú me hablas de que hay muchas rocas. Y cuando hay una tormenta fuerte, lo que sea, lo que es la escénica, que es rumbo a Diamante, que es... Uno sale de la bahía de Acapulco, ¿verdad? Se va al este, hacia el aeropuerto, y ahí has visto tú que se vienen rocas y todo eso. Y no necesariamente con un temblor. Cuando está lloviendo fuerte o llueve durante un prolongado tiempo, bueno, en mi trabajo me permite ir a diferentes puntos de Acapulco y me he dado cuenta de eso. Claro. Después de mucha lluvia, pues he visto piedras así de este tamaño que caen a la escénica, ¿no? Ahora, con un terremoto de 8 o mayor, se puede venir, la escénica se tapa, ya no llega la ayuda. Ah, esa es otra. El aeropuerto se puede partir, la pista de aterrizaje, ya no hay aeropuerto. Llegan aviones, exacto. La autopista del Sol puede verse desplazada, averiada, partida, los movimientos pueden dejarla inservible, ya no hay salida hacia el norte. La carretera probablemente hacia el oeste, rumbo a Coyuca. No creo, porque si viene un tsunami, taparía la carretera y la desbarataría. Coyuca también quedaría inaccesible. Bueno, con la tormenta de Manuel e Ingrid, se cayeron varios puentes a lo largo de la costa. Entonces, un sismo de esa magnitud, pues sí causaría estragos o cortaría comunicación, ¿sí? Como dices, no, sería muy feo eso. Claro, entonces habría afectaciones en Barra Potosí, habría afectaciones en Coyuca, habría afectaciones en Chilpancingo, ¿verdad? La capital, y habría afectaciones directamente en Acapulco, claro, y hacia lo que viene siendo el este de Acapulco, ¿no? Barra Vieja, toda esa zona. Exactamente, exactamente. Todo esto, ¿no? Que es Petatlán, Papanoa, y Zihuatanejo también lo va a sentir, Tecpan, San Luis San Pedro, Atoyac, Coyuca de Benítez... Acapulco, Metepec, igual, o sea, sería varios puntos, ¿no? Ahora, hemos escuchado en los últimos días retumbos, así como que retumba la zona. Se oye como un ruido... no sé, me inquieta, no siento un terremoto ni nada. Podría ser un sismo lento, o podría ser la placa que se está moviendo y generando ciertos sonidos, pero no sentimos el terremoto, porque es un sismo lento. Pero cuando hay sismos lentos, que son sismos muy grandes, pero en forma muy lenta, en lo que la placa se sigue acomodando y subduciendo, puede venirse un terremoto muy, muy grande en semanas. A mí me sorprende que con tanta instrumentación que la UNAM ha instalado aquí afuera para predecir el gran terremoto, ellos sí tienen un sistema de alertamiento, digamos, interno, pero no le están mencionando a nadie que cuando hay sismos lentos se nos puede venir uno grandísimo. Entonces, ¿por qué no hacer pública la información en el momento que hay un sismo lento también en Acapulco? Porque ayudaría mucho a nosotros a prepararnos 1-2 semanas de anticipación de que, ¿saben qué? Hay un sismo lento, prepárense porque se nos puede venir uno ya muy grande. Sí, la verdad que esa también ha sido como que mi molestia, ¿no? Ya hay información que habla respecto a eso. Y bueno,
es la corrupción en diferentes sectores, ¿no? Inclusive en la cuestión sísmica. Yo creo que sí, de manera responsable, ¿no? También, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta esto y saberlo para tener precaución de ello, ¿no? Claro, ahora, muchas personas creen que porque llegaron a un departamento de la Ciudad de México y se ve muy pintadito y muy bonito, los muros y la infraestructura del edificio son resistentes a grandes terremotos, y no siempre es el caso. Muchos de estos edificios, saludos a todos en Iztapalapa, en la Roma, en la Condesa, saben que esos edificios están a punto de venirse. La Ciudad de México está hundiendo en promedio casi un metro al año. Entonces, estamos hablando ya de que cuando ustedes vean que en su muro se está cayendo la pintura después de un evento sísmico, es porque ya hay daños en el muro. Sí. Sí, claro. A veces nada más cambian ventanas después del terremoto, pero no mandan a checar bien la infraestructura de donde vivimos. Entonces es muy importante eso. Dos, las construcciones después del 86 debieron haber cumplido con todos los reglamentos de construcción que tú mencionas, pero sabemos que no es el caso. No todos. Yo tengo un amigo que es ingeniero civil y dijo que él dejó la profesión mejor porque hay tanta corrupción en las construcciones, donde para cortar gastos las constructoras o quienes diseñan los edificios mejor usan materiales más baratos para ahorrarse ese dinero y obviamente enriquecerse personalmente. Lo mismo, triangulación, y ya sabemos la historia de México, pero... Bueno, un ejemplo fue lo que pasó en Turquía. Ajá, lo de Turquía. ¿Cómo? Pero es el material también, ¿no? Hubo edificios completos que explotaron, ¿no? Claro. De sus cimientos, tronaron. Y sí, es por los materiales escogidos, así es. Entonces, el aviso es ese, y el exhorto es a que hagan también simulacros. Si viven en un edificio, hablen con todos los del edificio o los edificios, porque puede ser varios, y hagan una junta, reúnanse y digan, vamos a hacer un simulacro de noche y uno de día. Porque a veces nos tiembla de noche. ¿Sabes tú evacuar sin luz? ¿Sabes cuál es cada escalón, cada esquina? ¿Qué pasa con una puerta? ¿Se traba, se atranca durante el terremoto y no la puedes abrir porque se descuadran los marcos de las puertas durante los terremotos? Son muy violentos. Personas no piensan en todo eso, Luis. Y es importante tener zapatos al lado de la cama para que no te cortes con los vidrios. Muchas personas salen corriendo sin zapatos, se cortan con un cristal y ahí empiezan los problemas serios de lesiones, sí. ¿No? Sí, no, de hecho, en ese sismo que me tocó el 7-1, salí del gimnasio y había muchísimos vidrios en la calle. Claro, salí con precaución de que no me cayera nada, pero bueno, ya había pasado, ¿no?, el temblor. Y alcancé a ver hacia la bahía, en el cielo, las luces de terremoto. Eran como color fucsia, verde, azul, o sea, cómo se liberó la energía. Yo me quedé, es impresionante ver algo así. Pero sí, hay que tener precaución en eso de los vidrios porque puede caer algo encima y también... Ahora, lo que pueden hacer también, para los que no tienen presupuesto para una película anti-roturas o anti-asaltos, que es un plástico que le pones al cristal y en caso de que reviente, no salen los cristales. No, es, explota. O no meter vidrio templado, pero es muy costoso. Meter una X con cinta adhesiva, de esa transparente, para cajas. Mm-hmm. Pegarla bien, 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 bien por dentro. Y se seca con el calor. Es que aquí el clima es muy, muy caliente, la verdad. No sé cuánto dure eso, pero puede ayudar en caso de que reviente el cristal, no truene completamente y lastime, ¿no? Sí, porque puede ser peligroso. También al salir de un edificio, si ustedes van a procurar salir de un edificio después del terremoto, tengan cuidado porque caen objetos del edificio, de la mampostería, piedras, pedazos, bloques, te puede caer uno y ahí quedaste. Sí, y la otra es que, por ejemplo, aquí hay mucho cableado eléctrico. Sí, ya cerca. Los vi. Mucho cable eléctrico. Hay que tener mucho cuidado con eso, con un transformador que vaya a reventar o un cable se salga así, no. Y los postes también, ¿verdad? Están no en muy buen estado, que digamos. Sí, la mayoría, la verdad que Acapulco sí se ha quedado corto, ¿no? Entonces falta mucho que el gobierno de Acapulco realmente cumpla con las medidas internacionales antisísmicas. Hacemos esa invitación, es, ¿verdad?, al gobierno a que piense por su población. Si los votaron ustedes en el poder, ustedes lo mínimo que pueden hacer realmente es corresponderle a la ciudadanía ese voto con una ciudad que sea un ejemplo, ¿verdad?, de preparación antisísmica, que Acapulco sea realmente resiliente,
teniendo a la Secretaría de Marina aquí en el puerto, teniendo a la Guardia Nacional patrullando las calles como si estuviéramos en un estado de guerra y de sitio. En vez de hacer eso, deberían empezar a reforzar, a checar estructuras, a empezar a hacer mitigación de riesgos y también después de ese análisis empezar con la protección de la ciudadanía. De ahí protección civil. Yo veo nada más lo de protección civil, nada más dicen, sí, hay fuga de gas, hay esto, lo otro, pero no se preparan. Temen más lo de las lluvias, que supuestamente vienen este año terribles, pero no, el fenómeno del terremoto, ese llega en segundos. No le toman mucha importancia. Bueno, uh-huh. Me comenta, porque estaba platicando. De hecho, yo sí he platicado esto con mis vecinos, ¿no? De sí. Cómo prepararnos o ver la forma de, pues para que no pase a algo, un desastre, sí. ¿No? Sí, en cuanto claro. A un sismo, y me dice, es que, por ejemplo, una vecina trabaja en una escuela y dijo que después del 7.1 fueron de protección civil. Okay. Y esta persona de protección civil hizo esto. No, se aguanta. Pero mi vecina dijo, pero yo no te pregunté de la pared. Yo te pregunté de esta parte que se está cayendo. O sea, y le hizo el ejemplo con una escoba y se vino pintura y parte del techo. Y o sea, yo no sé cómo con esto pueden comprobar que esté bien cimentado un edificio. No, pues no, ¿verdad? No sé. No, se tienen que revisar los planos del edificio, los planos de construcción y todo, y en dado caso hacer recomendaciones para arreglarlo. En caso de que venga un terremoto, tenemos que aprender a tener ya esas decisiones pretomadas. ¿Qué vamos a hacer si estamos separados como familia? ¿Dónde nos vamos a encontrar? ¿Cuál es el punto de reunión en dado caso? Y también... Exacto. Si salir del edificio tarda más de un minuto, es mejor quedarse en él a que pase el terremoto. Yo sé que es complicado, pero... Yo creo que sí. Hay que como que evaluar, ¿no? Si ves un edificio y si estás en la parte de arriba, la verdad no tiene caso salir. Ahora, si tienes posibilidad de llegar a la azotea, es mejor. Curioso, sí. Mucha gente dice, me voy para abajo. A veces es mejor irse para arriba. Sí, por ejemplo, yo lo vi con Gaby me dijo que salieron rápido y en cuanto iba bajando la escalera, como estaba oscuro, pisó mal y se esguinzó. No pudo caminar bien y es un problema, ¿no? Yo creo que como dices tú, si vives en una parte alta y está cerca de la azotea, mejor la azotea. Sí, si yo vivo en el quinto piso y la azotea es el 7, pues yo me voy para arriba. Y cerrar gas, cerrar agua, saber, tener un comité adentro de la estructura del edificio que todos sepan, a ver, tú eres el encargado de las llaves de agua, tú vas a ser, o dos personas del agua, o en cada piso, sepan dónde están llaves y el gas, que es lo más importante. Siempre cuando hay un terremoto, generalmente hay rupturas de tuberías, que si son fijas, se revientan. Sí. Uh-huh. Sí, y ahí es donde empiezan los incendios y empiezan todos los demás problemas. Tomar un curso de primeros auxilios, tú... ¿Has tomado uno todavía, no? No, la verdad que no, pero sí es muy importante. Bueno, pues vamos a la Cruz Roja a ver si ahí dan uno. Vamos a preguntar horarios y todo eso y tomarlo teórico y práctico. Y esto deberían hacerlo también en escuelas, deberían hacerlo también en centros de trabajo para que todos tengan la capacidad de prepararse. Es muy importante. Me recordó que, por ejemplo, Gaby me dijo que en la clínica donde ella trabaja, sí. En ese terremoto fue de 7.1. Y llegaron personas con lesiones de fracturas. Oh. Entonces, si te fracturas, ¿qué hay que hacer? Ahora, hablando de eso, ¿cuántos hospitales hay aquí públicos? Más o menos. Creo que está el quemado. Uh-huh. El hospital quemado. El hospital general de Ruiz Cortines. Hay uno en el centro también. Creo que son como 3 o 4 de... Sí, hospitales de gobierno. 3 o 4, pero para tantos heridos no creo que sea suficiente. No. Y ahí es donde, por ejemplo, las autoridades, la Secretaría de Marina y el Ejército Nacional ya tendrían que intervenir desde luego en un desastre, pero van a ser abrumados por lo que va a pasar en la Ciudad de México. A la distancia que tiene México de Acapulco, la energía sísmica va a viajar a... ¿sí? Sí, más o menos en 42 segundos, son 300 kilómetros, ¿sí? Exacto. Viaja más o menos 7 por segundo, entonces 7 por 42, 7 kilómetros por segundo. Aproximadamente, tiene un minuto, ¿eh?
Van a tener 42 segundos para prepararse. Creo que es muy poco el tiempo. Y yo creo que la gente debe estar muy, muy preparada. Quiero citar al doctor Raúl Velázquez Wong de la UNAM. Él fue el primero que empezó a alertar de esto en 2010 sobre el megaterremoto que se está esperando para Acapulco. Y dijo que él es académico, dijo que es inminente ya el terremoto. Dijo, claro que el día después de haberlo dicho se tuvo que desdecir en medios nacionales. Pero ¿por qué se echó para atrás? Tenemos el video, esto se documentó perfectamente bien. Y él fue uno de los pocos sismólogos mexicanos que logró predecir también el terremoto de Mexicali, el 7.2 que tuvimos en el 4 de abril del 2010, 28 días antes del terremoto. Entonces, es una persona que tiene la capacidad, ¿verdad?, de entender el riesgo que se vive aquí en Guerrero. Pero luego hay un sesgo mediático. Muchos de los sismólogos, algunos que sí han hablado, Víctor Cruz Atienza, dice, es mejor decir las cosas como son. ¿Sabes qué? Así les va a ir. Y es geofísico de la UNAM. Sí, ¿no? Así les va a ir, esto es lo que viene. Mejor, ¿saben qué? Prepárense. Pero no vemos la preparación. O sacan como que la verdad a medias. Y todavía hay mucha gente que me dicen... Bueno, mi apodo de toda la vida, ¿no? Caballo, no, es que no se pueden predecir, no se pueden pronosticar los terremotos. Es algo natural que pasa y no sabemos cuándo, ¿no? Tal vez no con tanta exactitud en qué oxo va a ser el epicentro, ¿no? Claro. Pero, o sea, está en los ojos de las personas la información de cómo la tecnología ha ido avanzando ahorita a pasos agigantados y cómo se puede ir los satélites que están allá afuera no nada más es para transmitir Televisa o TV Azteca o esas cosas, ¿no? También hay satélites, no sé, militares o hay satélites que captan la actividad del sol, las 24. De hecho, mira, hay tecnología de la Naval de Estados Unidos que mide la temperatura oceánica al momento con satélites. Ellos saben el cambio de la temperatura. Yo te puedo decir que si yo tuviera acceso a esos datos satelitales ahorita en línea de la US Navy, yo saco mi laptop y yo te puedo decir los futuros epicentros con un 98% de exactitud. Ya se logró demostrar que con los cambios en la temperatura del océano afuera de la costa, ahí es el epicentro de un futuro terremoto en 2 semanas nomás. Fíjate, o sea... Ya se sabe cómo. Esa es una de muchas maneras. Cuando nosotros descubrimos cómo se puede predecir, tumbaron el acceso a los servidores militares. Entonces ya no tenemos acceso a esos mapas. Como dices tú, no está controlada la información. Claro, pero ¿por qué no desearían salvar vidas? Por intereses políticos. Y aquí es donde vamos a entrar a un terreno donde sabemos que ya cuando mezclamos política con terremotos hay como un choque de fuerzas y se forma como una coalición institucional ahí espantosa donde nosotros tenemos todo el poder, todo el control, todo el dinero y queremos el control de la información también, no queremos que la población la tenga. Pues aquí yo lo que no entiendo es que si nosotros estamos financiando el aparato burocrático y también de investigación científica, porque dependen del ingreso también de muchos impuestos de los mexicanos, ¿por qué no nos dicen las cosas como son? ¿Y por qué no hay un sistema de alertamiento de sismos lentos para Acapulco? Porque si hubiera un semáforo sísmico que diga hay sismo lento ahorita, estén atentos porque se puede venir un terremoto en 2 semanas o en 1 semana, pues la gente estaría súper más preparada. No siempre cuando un sismo lento se va a venir un megaterremoto, pero es común. En la Cascadia ya se ha determinado esto. Cuando hay sismos lentos, puede venirse un terremoto muy, muy grande. Entonces... ahí se está esperando un 9.0 porque la falla es de 1,000 kilómetros, pero Teresa Ramírez del UNAM lo dijo y lo pusimos hace poco que se puede venir desde Nayarit hasta Chiapas todo el bloque mexicano. Es que también México geográficamente también cuenta con algo así, ¿no? Sí, es línea recta prácticamente casi desde Colima hasta Chiapas parece una línea recta. ¿Esa es la zona de subducción? La famosa zona de subducción es la trinchera mesoamericana, se llama.
Y esa trinchera, la vamos a llamar la trinchera mexicana. Esa trinchera subduce completamente todo lo que es la placa del Pacífico, subduce debajo de todo México. Entonces, toda de un jalón se puede venir. Como lo que pasó en el 2011 en Japón. En Japón. Y entonces sí veríamos un evento ya realmente muy destructivo. Ya sería el peor escenario para México, porque ahí tendríamos erupciones volcánicas, tendríamos muchas cosas de destrucción de la tierra para Oaxaca, para Guerrero también. Esa es como que ahorita una duda que tengo. Por ejemplo, si se da algo así, bueno, ya se ha dado, ¿no? En caso de que se dé, me imagino que, no sé, ya sea que sea una parte de la placa de Cocos o toda, si entra y subduce, y bueno, me cuentas que en la parte de Jojutla, Morelos, Puebla, hay una zona de flexión. Sí. Entonces, pasa, se mueve, hace esto. Allá se va el manto, es la zona de reflexión, le llamo yo. Porque si aquí hace flexión, debajo de Acapulco hace flexión, ¿sí? 60 kilómetros, y luego es plano, hasta la Ciudad de México. Ahí es la segunda zona de flexión. Donde ya se va el manto, es la zona de reflexión, le llamaría yo. Si pasa eso, ¿crees que tenga actividad volcánica el Popo? Ah, por supuesto. Porque el movimiento de toda la placa, se va a cimbrar toda la placa, y obviamente la composición del magma y la presión que provocan las cámaras magmáticas se cimbran y también se mueve la tierra alrededor. Y eso puede generar mayor presión en la cámara magmática que contribuye a una erupción volcánica, claro. Entonces, bueno, esa era mi duda, ¿no? Pero yo creo que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Allá sí, en México. es como tener un paquetito de catsup, de esos que te sobran. Siempre nos sobran los paquetitos de catsup, ¿no? Cuando vamos a las hamburguesas y siempre lo guardamos ahí, nadie los quiere consumir. Pues haz de cuenta que esa es la cámara magmática. Ahora ponle una piedra, ¿sí? Una piedra, un ladrillo, ahora pisa el ladrillo. Pues claro que va a reventar el catsup, ¿verdad? Sí, no. O tú písalo y vas a ver. Es lo mismo un terremoto, es una fuerza. Y esa fuerza genera mayor presión y es obvio que va a salir la energía por algún lado. Sí, entonces México DF tiene que también tener en cuenta eso, ¿no? Sí, no, la Ciudad de México definitivamente no es el mejor lugar para vivir. Tampoco Acapulco, como estamos dándonos cuenta. Y si es la Diana Cazador aquí o la Diana Cazador en Paseo de la Reforma, el efecto va a ser el mismo, porque la energía sísmica va a llegar con esa intensidad y ahí en el Valle de México se va a intensificar. Otra cosa muy importante, los tsunamis no respetan bahías. Muchas veces los tsunamis entran y también se magnifican adentro de bahías. Y Acapulco es una bahía muy hermosa, preciosa, pero también con ese problema. Que si entra la masa oceánica, aquí se incrementaría ese volumen de agua adentro de la bahía. ¿Sí? Híjole. Entonces, y también costean los tsunamis. A veces los tsunamis costean también y siguen entrando. Cuando fue el gran terremoto de San Sixto, ya para concluir, fue el 28 de marzo de 1800, creo que del 79, si no me equivoco. Y ese terremoto fue 8.6, fue el más grande en la historia de México como país. En la época prehispánica hubo también más terremotos. Ese terremoto provocó un tsunami tan grande que entró 6 kilómetros del mar para dentro de Acapulco. 6 kilómetros. 6 kilómetros. Los pescadores que estaban aquí, sus barcos sacaron arriba de las palmeras. Atorados arriba de las palmeras. Una palmera mide 30 metros, 20 metros, 30 metros. Pues ese es de ese tamaño era el tsunami. Entonces, por eso les decimos, o sea, estamos hablando de un tsunami potencial entre 10 a 30 metros con un terremoto arriba de 8. Un tsunami de 10 metros, ¿cómo quedaría Acapulco? Tendría que ser el epicentro en el mar, ¿no? Me imagino. No necesariamente, puede ser el epicentro aquí, se salga la placa y el desplazamiento de la placa genera el tsunami. Okay. No, la verdad. Claro que 2 kilómetros acá afuera está... O sea, baja lo que es la plana, la planicie continental, y estamos hablando unos 200 metros de mar. Y ya a partir de ahí también ya tenemos ya lo que es la zona de subducción. Por ejemplo, se saldría la placa allá afuera se sale la placa y el tsunami vendría para acá. No es aquí.
Ah, ok, ok. La placa subduce allá afuera. Está subduciendo allá afuera. Unos 2 kilómetros allá afuera, 2-3 kilómetros. Ahí es donde está subduciendo. Para los que viven en pie de la cuesta, Diamante, que es una zona plana, si pasa ese terremoto... Súbanse al edificio, al más alto que encuentren. ¿Cuánto tiempo más o menos tardaría en llegar un tsunami si es que viene? 15 a 20 minutos. Ok. 15 a 20 minutos ya el tsunami ya está aquí. Por ejemplo, si es de día, ¿se recorre el mar? ¿La gente podría ver eso? Sí, el mar se va y lo van a oír como una locomotora o como un avión, venir un avión cada vez con más fuerza. Es un ruido ensordecedor muy fuerte. Entonces ahí la gente ya tiene, ya sabe qué hacer, irse a lugares... Tienen altos, 15 ¿no? a 20 minutos, pero de noche es más complicado. Oh. Y más si no hay luz. Por eso las linternas son claves. Okay, ¿para y unos buenos tenis o botas, ¿verdad? Para correr. ¿De corredor? Sí, claro. ¿No? ¿De runner? Sí, y de casquillo, preferiblemente también. Unas botas de casquillo, por si cae algo sobre tu pie, no te lo rompe. Ah, sí. Es o sea, hay que pensar mucho en cómo me protejo yo. ¿No? Pues como un insecto, me pongo un casco, me protejo, ¿no? La protección física es muy importante. Sí. Guantes. Guantes en sus mochilas de emergencia. Guantes, guantes especiales, ¿sabes? Así es. Bueno, ya está sonando la sirena sísmica. La sirena sísmica. Ah. Bueno, Luis, ¿alguna última palabra? Gracias por aceptar esta entrevista impromptu. Vine a Acapulco y dije, voy a entrevistar a Luis, Luis Vargas de Repsol Guerrero, el líder ahí del grupo. Y a Gaby Romero, y todos saludos en Repsol, en nuestras distintas plataformas en Telegram y también obviamente aquí en YouTube para que se suscriban a este canal. Si tienen alguna pregunta para Luis, ¿cómo te pueden contactar, Luis? Bueno, tengo mi número 7443-338065. Ese va a aparecer aquí en pantalla y... Y bueno, tengo ahí un Facebook. Muy bien. Dice Le Caballé. Le Caballé. En Facebook está Luis, en Facebook Le Caballé, para que busquen ahí la dirección. Se los ponemos también en la descripción de este video para que lo puedan contactar en Facebook y se hagan amigos con él. Es una persona que ha vivido mucho aquí en Acapulco, conoce perfectamente bien la zona y sabe perfectamente bien lo que sucede. ¿Tu profesión cuál es? Bueno, yo soy quirofisiatra. Quirofisiatra. Quirofisiatra, excelente para los que tenemos problemas de espalda. ¿Verdad? Problemas de los huesos, sistema nervioso. Aquí ya tienen alguien que los pueda apoyar aquí en Acapulco. ¿A domicilio también vas? Sí, tengo un espacio en la clínica Elba y también a domicilio tenemos. Excelente, ya ven. Ya tienen el teléfono, ya tienen su Facebook y también puede ir a echarles la mano ahí en casa para que se mejoren su estado de salud y estén preparados para el siguiente terremoto. Porque, ¿qué caso tiene estar uno mal de salud y no poder correrle cuando venga el tsunami, ¿verdad? No, sí, hay que estar con los músculos bien elásticos, bien fuertes y, pues bueno, también. Algo que quería comentarles es que todo lo que yo sé, toda la información que he aprendido, pues bueno, ha sido gracias a aquí a Alexander Bachman. Él tiene su programa en YouTube y una información muy importante que todos deberíamos saber y que está al alcance para que también lo sigan aquí a mi amigo Alex Bachman. Y pues bueno, muchas gracias, Alex. Claro que sí, cuando nos echamos una nadada ahí al morro. Ah, ¿va? Mira, va que va, me gustaría, estaría súper bien. Pero, ¿qué pasó, Temblorín? Te quiero preguntar una cosa. A ver, ¿qué pasó, Temblorín? Dime. ¿Que si le vas a enseñar a surfear? Ah, claro que sí, sí, sí. Okay. Acá, de este lado, en Bonfil, Revolcadero, está excelente ahí. Claro que sí. Ok, perfecto. Dicen que Barra Vieja no, porque están muy bravas las olas, dice. Ah, sí, 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 cuidado, porque hay una corriente fuerte por ahí. ¿Y qué pasó, Temer? Que te quiero invitar un pescado a la talla allá en Barra Vieja, que le gustó mucho. Súper, súper. Ya está. Ok, bueno, pues le damos la manita al Tembloras. Todos listos y preparados ya para el terremoto que viene. Por favor, échenle ganas con sus mochilas de emergencia. No se queden atrás. No, Temblorín ya está listo. No, él ya tiene. ¿Qué traes ahí, Temblorín? ¿Y esto qué? ¿Ya traes chile? Ya traes chile, Temblorín. Bueno, pues ahí te lo guardamos. Es para sobrevivencia, recuerden. Tener de todo para sobrevivir ese momento difícil. Es para pasarla mejor durante el desastre. Porque el desastre, como lo vemos, ¿verdad, Temblorín? Ya viene. Desde la brecha de Guerrero y Acapulco. Gracias, Acapulco. Y quiero agradecer en especial al Hotel Flamingos, histórico hotel, en donde pues, era antiguamente la casa de Tarzán, el actor... principal de la película Tarzán, ahí en los 50s. Esta era su casa. Y ahora estamos aquí, todavía en esta estructura vieja,
vemos algunos problemas en los cimientos, ¿verdad? Pues ha aguantado varios, sí, ¿no? Se ve pintadito, arregladito, pero cuando venga el terremoto a ver qué pasa. Vamos a ver, sí. Mejor vámonos, Luis, no vaya a ser que nos tiemble ahorita. ¿Eh? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alex. Igual, hasta la próxima. Bye, bye.